un cobarde. Eres un cobarde. ¿Qué dice, Valeria? ¿Que le tienes miedo a mi padre? Me ha decepcionado, Chalo. No has sido capaz de luchar por mi amor. ¿Por qué me has engañado? Yo no soy ningún cobarde ni te he mentido. Tienes que entender. ¿Por qué te quedaste callado? ¿Por qué no le dijiste que me querías? Le tienes miedo. ¡Le tienes miedo a mi padre! ¡Basta, Valeria! ¡No lo hice por miedo! ¡Mentiroso, mentiroso! ¡Tú no me quieres! Yo sí te quiero, Valeria. Pero no podemos estar juntos. Lo nuestro no puede funcionar. Es imposible. ¿Por qué dices eso? No me engañes. Si me quieres, nada es imposible. Ojalá. Ojalá fuera así. Pero todo se opone a que estemos juntos, Valeria. Tu padre, mi madre. No puedo hacer que sufras. Yo solo puedo ser feliz contigo, Chalo. No me importa nada más. Tú eres todo para mí. Valeria, si supieras cuánto me duele eso. Yo sería el hombre más feliz de la tierra si pudiera estar contigo. ¡Qué injusticia tan grande! ¿Estás seguro de que me quieres, Chalo? Con toda mi alma. Por la noche sueño con casarme contigo, con tener un hijo tuyo, un niño tan rubio como tú, y con esos ojazos. Pero cuando pienso que tal vez un día se pueda arrepentir y avergonzarse de tener un padre tan vulgar como yo, tan bruto, no lo soporto. Cuando pienso en eso, maldigo mi suerte. No puedo hacerte eso, Valeria. Quedarme contigo sería arrastrarte a la infelicidad, entiéndelo. Lo siento, pero no puede ser. Sería un infierno. ¿Acaso no sabes lo que es el amor, Chalo? El amor lo es todo. Es el cielo, la felicidad, la calma. Pero también es el infierno, el dolor, la amargura. Yo siento amor. Amor de verdad. Amo nuestros problemas, nuestro sacrificio. Un sacrificio para estar a tu lado no es un sacrificio. Es una prueba. Un lazo que nos va a unir todavía más. ¿Me entiendes? No puedo creer que no pienses como yo. No soporto pensar que te des por vencido antes de luchar. No, Valeria. Tú eres todo para mí. Si estás dispuesta a luchar contra todo, yo también, mi amor. Chalo. Me has hecho ver las cosas de otra manera. Qué equivocado estaba. Mi amor, contigo me enfrento a lo que sea. Sí, juntos podemos todo, pero los problemas siguen existiendo. No podemos cerrar los ojos y olvidarlos. De acuerdo. Pisemos tierra. Tengo que hablar con mi papá. No sabes cuánto he pensado en él. Nunca creí que pudiera ser así. Para mí ha sido una decepción terrible. Me preocupa su reacción. Yo voy a acompañarte. No, Chalo. Es algo que tengo que hacer yo. No es que vaya a pedirle permiso. Simplemente voy a informarle. Nadie, ni siquiera él, puede intervenir en lo nuestro. Te amo, Valeria. Eres muy valiente, ¿sabes? Voy a llamarlo en este momento. Espérate. Yo quiero estar contigo ahora. Después nos peleamos contra el mundo. Tu amor me da fuerzas, Chalo. Tienes razón, vamos a olvidarnos por un momento de todas estas cosas. Quiero ser feliz. ¿Vamos a tomarnos el día? Sí. Entonces nos vamos. Sí, vamos. Ya va mi cartera. Thank you.
Chalo, yo sé que queremos estar juntos y alejarnos de los problemas, pero no puedo dejar de pensar en tu mamá. Yo justamente estaba pensando en ella también. Ya de mi papá hemos hablado, pero tu mamá también es un problema para nosotros. Perdóname, no quiero causarte molestia. No, tienes razón. Es que mi papá es otra cosa, pero tu mamá tiene motivos para odiarme. Ella no te odia, ¿vale? Sí me odia. Y con justa razón, porque yo me he portado muy mal con ella. ¿Ya se le pasará? No se le va a pasar hasta que yo hable con ella y le pida perdón. ¿Tú crees que me perdone? Mira, mi mamá tiene sus cosas y a veces es un poquito rencorosa. Pero me quiere mucho y lo que más le interesa en la vida es mi felicidad. Yo voy a hablar con ella, ¿sí? ¿Qué tiene que perdonarme? Te va a perdonar. No te preocupes. Te quiero mucho, Chalo. Les voy a enseñar esos mocosos a jugar pelota. Sí, pero primero vamos a comer. ¿Qué me trajiste? ¿Ya te quieres ir a tu casita? No, yo quiero estar contigo, pero... Bueno, esto va a ser una prueba de amor. ¿Qué es? Si quieres realmente compartir la vida conmigo, tienes que comer esto. ¿A ver qué? No son ni hamburguesas, ni hot dog, ni ninguna de esas cochinadas que tú comes. Yo no como eso. Es un choclito con queso que está delicioso. Come. Te falta su ají nomás. Está rico. ¡Ay, no! ¡No seas malo! ¡Ay, esto pica! ¡Asesino! Ah, ¡rápido, rápido! Ha sido un día maravilloso. Lástima que tengamos que volver a la realidad. Esta es también la realidad. Tú sabes a lo que me refiero. ¿Por qué no vamos los dos de una buena vez y hablamos con tu padre? Sí, tienes razón. Él va a tener que entender. Al vernos juntos tendrá que entender. Mira, y si no entiende, no importa. Me siento como una fuerza. Eso es porque estamos juntos. Sí, mi vida. Vamos, vamos.